Si fuese así, bueno, más bien sería así, ¿no? Pero... Mira, antes de hacer nada que vaya a necesitar mucho tal, voy a mear. Ahora sí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Pensabas que no podría encontrarte de nuevo? ¿Que extinguiría esa pequeña chispa de rivalidad por los artefactos antes de que fuera más fuerte? Quería ver lo que harías. Y no me has decepcionado. ¿Así? Oh, ahora todo empieza a tener sentido. Estelares aquí y quiere conocerte. No tienes que hablar por mí. Nave de Constelación, no se te ha invitado a esta reunión, pero la mayor parte de nuestra conversación ha versado sobre ti. Sería bueno que te unieras. Garantizaré personalmente tu seguridad mientras vengas en son de paz. Vamos a hacerlo, sí, qué coño. Considerémoslo un encuentro de cese de hostilidades. Tu oportunidad
de obtener las respuestas que tanto ansías. Somos individuos. Algunos se han unido a la causa. Otros miran por sí mismos. Todos miramos por nosotros mismos, pero algunos somos más honestos. El Heraldo amenazó tu nave. Exigió que le dieras el artefacto. ¿Tanto se diferencia eso de lo que hice yo? Teníamos que advertiros. Cada encuentro con uno de los nuestros podría acabar en desastre. ¿Para quién? Yo digo que quien pueda conseguirlos debe hacerlo. Sí, hablemos de lo que de verdad importa. La unidad. Vas de camino hacia ella. Es un lugar, una entrada, el lugar donde nosotros renacimos. Bueno, he de decir que esto es más incómodo de lo que pensaba. Era más fácil cuando me tapaba el rostro. No soy quien tú crees. Este universo es solo el primero en el que has estado. Yo he visto cientos. De donde vengo, fui yo quien corrió hacia el ojo. Te dejé atrás para proteger los artefactos. Y el cazador te mató. Uno de mis dios, al menos. Reuní el resto de artefactos y abrieron el camino hacia el centro de mi universo. Así como el portal hacia un número infinito de otros. Eso es la unidad. Al entrar, me convertí en estelar. Así es como llegué a otros mundos, incluido el tuyo. Todos están conectados. Debo hacerlo. Esto es más grande que nosotros. Se necesitan todos los artefactos para completar el armilar y abrir el paso hacia la unidad. En cada universo, los estelares luchan por ellos. Mueren inocentes. Has presenciado el poder que otorgan los templos, la anarquía que pueden desatar. Alguien debe decidir quién se ocupa de ellos. Ya empezamos. El Heraldo dice... Solo quienes son dignos deben entrar al cielo. No manipules mis palabras. Son unos hipócritas. Utilizan el caos que origina la búsqueda de los artefactos para establecer un orden en el que decidir quién es digno. ¿Hasta quién?
la logia porque quería los artefactos. Y me retuvisteis. Os escapasteis. No se trataba de ninguna moralidad. No sobreviviste por tu rectitud. Venciste por la persistencia, la suerte y la pericia. Así lo he hecho infinidad de veces. También fui un ser humano. Pero, ¿qué importa quién o qué sea si tengo la eternidad al alcance de la mano? Por ahora no. Pero pasa 1000 veces por la unidad y obtendrás una perspectiva mejor. Tengo esperanzas para ti, mayores que para el resto de los miembros de Constelación. Todos acabarán como el Heraldo. Nunca has llegado tan lejos. No en todos los universos que he visto. Se te está abriendo el camino a la unidad. Vas a inclinar la balanza de un modo u otro. Será mejor que estés de nuestro bando. Ya participas. Si hay artefactos, habrá estelares en su búsqueda para disputárselos entre sí. Quiero una tregua entre todas las partes. Así tendrás tiempo para pensar el enfoque que prefieres para afrontar la unidad. ¿El mío o el del cazador? Sí, veamos las ganas que tienes de vivir a las órdenes de otra persona. Recuerda que uno de nosotros intenta juzgarte. Seguro que te contaré cuanto pueda. Es una experiencia difícil de describir, pero la unidad se dirigirá a ti. Te dará la oportunidad de volverte estelar. Dejarás atrás este universo para renacer. Todo lo que eras antes desaparecerá. Quizá por eso nos dé la opción. ¿Será compasión? A ver, es que a mí me parece... ¿O es que nos pone a prueba? Me parece más justo la opción del Heraldo, ¿no? No todo el mundo se tendría que... No todo el mundo tendría que poder renacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Diferente. Nunca sé quién eres cuando conozco a una versión nueva. Pero gran parte de ti sigue igual. Es difícil, pero cada universo es precioso a su manera. El mío nunca volverá a tener tu versión original, ni el tuyo o la mía. No, desde luego, tú en mi versión estás muerto, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya has visto el terror que provoca el cazador. Cada vez que un estelar atraviesa la unidad, consigue más artefactos, encuentra más templos, cobra más poder. No podemos dejar que otros como él abusen de estos dones para destruir lo que se les ponga por delante. Una vez reunidos todos los artefactos, estos crean un dispositivo llamado Armilar. En muchos aspectos, es un modelo del propio multiverso. Por medio de él, puedes alcanzar la unidad y así convertirte en estelar. Vale. Este quiere evitar que más gente como este llegue al mando. La unidad es para quien llegue a ella. Que no te engañen con eso de la valía. Quien crease los artefactos y construyese esos templos está jugando con nosotros. Y el premio es acceder al centro de toda la creación. No hay reglas. Quien reúna todas las piezas gana. Y yo he ganado una y otra vez. Yo no mato por la unidad. Busco el camino más fácil para llegar a ella. Simplemente vi que era lo más rápido. Hablar, entablar alianzas, esperar el momento justo para un robo. Al final resulta agotador.
Reconozco que el que salieras con vida ha sido lo más interesante que ha pasado en bastante tiempo. En cuanto me di cuenta de lo que había pasado, supe que tenía que esperar hasta esta reunión con el Heraldo para decidir qué hacer contigo. Para ver qué pasaba, por supuesto. Puede que no comprendas la de veces que he hecho esto ya. Normalmente eres tú quien acaba muriendo, y quien termina llorando sobre tu cadáver luego se convierte en Heraldo. A veces logro agruparos y soluciono el problema de una sola vez. A veces el Heraldo me alcanza antes y yo nunca llego. Cientos y cientos de veces buscando y rebuscando en Constelación, y casi nunca doy contigo. Lo de que llegues a tu nave por tu cuenta es... nuevo. Me lo tomé como una señal. Ya no suelo recibir muchas. Entra en la unidad, les quita los artefactos a otros, usa la fuerza. Todas las cosas que hago yo. Seré muchas cosas, pero lo que no haría nunca es decirle a nadie qué hacer con sus dones. Es decisión tuya y de nadie más. Vale. El Heraldo quiere ser el que juzgue quién puede entrar, pero la propia unidad no juzga. No, siempre terminamos teniendo esta reunión en este momento. Pero es lo de siempre. ¿Podemos hacer las paces? ¿No? Oh, qué pena. Sinceramente, empezaba a preguntarme por qué seguía asistiendo, pero es una mala costumbre que adopté hace mucho tiempo. Quizá es que me gusta reunirme con el Heraldo para regodearme. Tú nos has dado algo nuevo de lo que hablar. Quizás seas el resultado de una tirada de dados al azar. O quizá la unidad al fin esté respondiendo a todos mis esfuerzos. Es que cada uno tiene cosas que me interesan. Antes de irte, quiero darte algo. Una forma de llegar a otro artefacto, pero también una lección sobre lo peligrosos que pueden ser. Busca la luna de la vieja tierra. En ella hay secretos que debes descubrir por tu cuenta. Toma, para abrir el camino. Y siento mucho haberte ocultado tantas cosas. Espero que veas lo que yo he visto. También deberías hablar con tus colegas de Constelación. Seguro que han recabado más información sobre los artefactos que quedan en los confines del espacio. En parte me pregunto lo que dirán sobre lo que has aprendido. Pero eso te lo dejo a ti. Ok. Perdón, hostia, casi muero. Hostia puta. Ha salido solo, tío. Hostia puta. Ah. Dios, qué dolor. Mierda, No me siento cómodo entre las multitudes de Nueva Atlántida, pero en cierto modo me son familiares. Todo es tan normal y está tan controlado que me da ansiedad.